Hi, Gary. Have you noticed the adjustments that Tanner Swanson suggested you make catching have paid dividends for you behind the plate? Have you noticed the difference? Hola Gary, ¿has notado la mejoría en lo que tú y Tanner han estado trabajando? ¿Te has sentido esa mejoría detrás del plato? ¿Has visto los resultados ya en gráficamente lo que ha sido mejorando? Bueno, sí, yo creo que he mejorado bastante. Estoy tratando de hacer picheo bajo la zona mejor. Y nada, yo creo que todavía me falta mucho por qué aprender. Y estamos aquí para seguir aprendiendo. Yeah, definitely. I definitely feel the improvement. I want to say that I definitely have gotten better, especially with pitches low in the zone. At the same time, we still have a lot of work to be done ahead of us, but that's why we're here, to keep improving. Do you feel more comfortable with those adjustments now than you did maybe early in spring training? ¿Te sientes más cómodo hoy en día con esos ajustes nuevos? Comparando cuando empezaste el entrenamiento de primavera. Oh, sí, me siento más cómodo, tengo más tiempo. Me fui a Dominicana y seguí practicando eso. En el pin trainer tenía molestia en la espalda y no me dejaba trabajar bien, pero ya tuve el tiempo libre en estos 3 meses y me siento más cómodo ahora. Yeah, definitely. Definitely feel much better now, comparing the time back when we started back in spring training. It's just overall you have more time practicing the new stance and working with the new stance. And if you remember going back to spring training, my back held me back a little bit to kind of prevented me from going at it the way I wanted to. The last couple months, 3 months, I want to say, I went back to DR and I worked really hard on it. And all of that, I think, has helped me, get to the point where I am today. And Kyle Higashioka started wearing a face covering yesterday, saying he's in a close proximity with people. Have you considered wearing one? Do you think you might at some point in time do that? ¿Sabe que Higashioka empezó a usar una pequeña máscara dentro, o sea, en la cara, abajo de tu máscara de catcher? Él mencionó que empezó a hacer eso por lo tan cercano que él está a otros jugadores, a la ampaya. ¿Tú has pensado usar una máscara también? ¿Piensas que la usarías? ¿Sería incómodo para ti? ¿Has pensado acerca de eso? Bueno, ahora mismo creo que no me sentiría cómodo. Está muy caliente para uno tener algo en la cara. Si tuviera frío es diferente. Pero no sé si la vaya a usar todavía, pero ahora mismo no me siento cómodo usándolas. As of right now, I don't feel comfortable using one just because it's really, really hot out there, and it just I wouldn't feel comfortable doing that. Maybe in the future, when it gets a little cooler, maybe I'll wear one. But as of right now, it's just a little too it's hard for me, given how hot it gets out there on the field. Take the next question from Daniel Reyes. Daniel, yes, man, good to see you. Go ahead Thank and, you. yeah. Oh, Gary, ¿qué es lo más complejo para ti esta temporada que ha sido tan difícil? Bueno, no empecé en el tiempo que teníamos que empezar, pero es algo que mentalmente me he preparado para cuando llegue el primer juego, no pensar en que se va a jugar 60 juegos nada más, pensar como que el primer juego es una temporada normal y salir al terreno y del 100% de mí. Otra pregunta, Gary. ¿Qué ajustes deben hacer ustedes a sabiendas que no se van a preparar tan rápidamente para ese picheo que va a ser la ventaja en una temporada tan corta? Bueno, estamos trabajando aquí para eso, para cuando llegue la temporada. Y como te dije, no estoy pensando en el tiempo corto, estoy pensando en que cuando llegue el juego número uno, estás ready para el juego número uno, sin importar que sean 60 juegos, estás ready y ayuda a mi equipo lo más que yo pueda. Gracias, Gary. Gracias, Jason.
Okay, you got it, Daniel. Eric Bolin, you're up next. Please unmute. Gary, you said that you noticed a difference in the new stance in terms of helping you. What was the biggest challenge in terms of learning that stance in the spring when you said that there was maybe a little bit of an adjustment period? Gary, mencionante que has notado la diferencia, ¿verdad? En la manera que estás con la manera nueva de recibir. En tu opinión, ¿cuál tú dirías que sería el factor más difícil para tú acostumbrarte con esta nueva manera de recibir, ya respecto a la manera de tú recibir, respecto a tu cuerpo, etcétera, etcétera? Bueno, al principio que tú practicas algo nuevo no es fácil, ¿tú me entiendes? Es algo un poco difícil, tratar de mejorar en todo. Hay muchas cosas que uno no se siente cómodo, pero después más para adelante uno se siente cómodo. Y así es cuando uno hace algo nuevo, así que pasa. Seguir trabajando, eso es lo importante. You know, I think it's probably just getting used to something new, you know, something that if you've never done before, and finding the way to find your comfort zone in a new stance, you know, of receiving. But like I said before, it's a matter of just making the adjustments, keep working, and eventually getting to where you feel really comfortable. Thank you, Gary. Thanks, Marley. Marley Rivera, go ahead. Thank you, Jason. Hola, Marlon. Hola, Gary. Gary, primero que nada, ¿cuán difícil es uno ser jovencito y ser el receptor titular de los Yankees de Nueva York ante, sabes, toda la presión que viene con eso, Gary? Ni tan joven ya. Eso era antes. Bueno, nada, toda mi vida, desde que firmé, ha sido catcher con los Yankees. Me siento cómodo aquí. Tengo buenas relaciones con muchos de los muchachos aquí. Y nada, es fácil, trato de hacer mi trabajo, hacer los reportes bien, hablar con los pitchers, el pitching coach, llevar un buen plan para el juego y se me hace más fácil así. Yo básicamente me refería más al hecho de que obviamente esto es una plataforma bien difícil, ¿verdad, Gary? Tú, desde, como tú dijiste, bien jovencito en tu primer año, el tener que hacer esto todos los días y cometer errores y tener éxito y fracasar frente a tanta gente, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Qué requiere eso como persona? Todos los días ser el receptor de los Yankees. Bueno, no he jugado por otra organización, no sé cómo se siente otra, pero siempre he jugado aquí, me siento normal, salgo a hacer mi trabajo. Somos humanos, tú sabes, uno comete errores, no todo el tiempo uno va a hacer la cosa bien. Y nada, tratar de cuando uno lo haga mal, arreglarlo rápido y seguir trabajando. Gracias, Gary. Thank you.